Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a un nuevo vídeo, bienvenidos un día más a mi canal. Y sí, después de 8 meses más o menos que llevo sin subir vídeo, por fin hoy, día 8 de septiembre de 2019, os traigo un nuevo vídeo a mi canal. Espero que os haya gustado la introducción que he hecho, así con unos pocos clips y un poco a lo épico. No son clips nada del otro mundo, me los saqué ayer sábado, porque estáis viendo esto domingo. Jugando una hora, dos horas, después de estar 8 meses sin jugar al Black Ops 2, así que ya lo siento si no son los mejores clips del mundo, pero bueno, son lo que son y son un poco para hacer un poco la entrada del vídeo. Y para que veáis un poco cómo es este nuevo camuflaje que os traigo en este vídeo de hoy. También deciros que si este vídeo es bastante apoyado, básicamente unos 200 likes y así, y el fin de semana que viene os haré un directo desbloqueando este camuflaje a los suscriptores que vosotros queráis usarlo, ¿vale? Porque este camuflaje para usarlo hay que desbloquearlo cada vez que quieras jugar con él. Entonces pues yo os haré un directo en el que lo desbloquearé y podéis jugar toda la tarde o hasta todo el tiempo que tengáis encendido la play ese día. Vamos, que lo podréis usar todo lo que queráis. Y también hay que deciros que este camuflaje viene a partir del camuflaje oro, es el camuflaje galaxia, ¿vale? Galaxy, bueno, yo lo encontré y era Galaxy, que es un camuflaje que sale no a partir del diamante, así que es bueno, si no tenéis el diamante no pasa nada, solo con tener el camuflaje oro ya podréis usar este camuflaje en el Black Ops 2. Y pues podéis disfrutar de él, que es el camuflaje Galaxy, Oro Galaxy, porque bueno, sale del oro, así que bueno, podéis llamarlo como vosotros preferáis, pero bueno, es un camuflaje que es un poco, digamos, una similitud a la skin esta que sacaron en Fortnite de Galaxy, que era una skin que valía 1000 pavos, y bueno, aquí en Black Ops 2 gratis, como ya sabéis que aquí todo gratis, todo gratis. Además os voy a comentar un secreto, que es que también, si dejas un me gusta y pones un comentario, te daré tu corazón. El que no te dio ella, que yo te daré en tu comentario, por tu like, cambio tu like por mi corazón. Y bueno, como ya os digo, si no tenéis ni siquiera el camuflaje oro, solo tendréis que hacer unos o sacaroslo manualmente con todas las armas, pero no creo que queréis hacer eso. También lo podéis hacer con, bueno, que también podéis hacerlo, o sea, podéis hacerlo de las dos maneras, podéis hacerlo de la forma, digámoslo así, normal, que sacando todas las armas de oro. O las armas que os interese sacaros de oro para usar este camuflaje. O de otra forma podéis hacer un local, ¿vale? Gratis en 2019, se pueden hacer gratis un local. Y bueno, yo hice un vídeo hace 8 meses de cómo hacerlo gratis. O sea, lo tendréis por ahí, ¿no? Lo dejaré por ahí en la sugerencia por si lo queréis ir a ver. Es un vídeo que tiene unas 40.000 visitas, que os gustó bastante. Y tiene como 1.400, 1.500 likes. Así que si no lo habéis visto y no sabéis cómo se hace o no os acordáis de cómo hacerlo, os lo dejo ahí en la sugerencia para si queréis verlo. O igual os lo dejo también por la descripción. En ambos casos os lo dejaré en uno de los dos sitios o por los dos. Y bueno, antes de deciros cómo se consigue este camuflaje, cómo podéis usar este camuflaje, ¿vale? Me gustaría que, bueno, hablaros un poco de la situación de Black Ops 2 actualmente, no en mi canal, no en la comunidad de YouTube ni nada, sino en la situación del juego, ¿vale? Actualmente hay unas 3.000 como mucho personas, 3.000, 3.500 personas jugando al juego. Son muy pocas personas y además de esas 1.000, de esas 3.500 personas, 1.000 y pico son hackers. Es que eso es una cosa que quiero tratar en otro vídeo, pero bueno, es que el juego está básicamente hackeadísimo. Sí, hablando un poco por encima, está el juego bastante hackeado. En casi todas las partidas te encuentras hackers y la verdad es que no mola porque no son hackers, porque ya no son camuflajes, ya sea hay gente que se pone linebot y cosas raras en plan invencible y cosas de esas en públicas, y eso ya no mola porque esos hacks no molan por ser en públicas. Así que pues bueno, conseguir todo lo que sea conseguir camuflajes, todo lo que sea conseguir prestigios, todo lo que sea conseguir cosas que no molesten a otras personas, pues no me parece mal para usarlos, y la verdad es que si los puedes usar hoy pues mejor para ti. Pero todo lo que tiene que ver con tema de juego desleal y que pues que jodes a las demás personas que están jugando el juego de una manera normal y legal, pues me parece mal, y la verdad es que pues bueno, esa es un poco la situación del juego y quería decirosla un poco por aquí sí por encima, porque tengo intención de hacer un vídeo sobre ese tema si vosotros queréis. Y también, bueno, dejadme los comentarios si lo queréis, y si llegamos a una buena cifra de likes, unos 200 o así, pues lo traeré. Y también pues dentro de poco pues me gustaría hacer otro vídeo pues trayéndoos todos los nuevos camuflajes. Este es el camuflaje que a mí más me ha llamado la atención y por eso lo traigo en un vídeo aparte específicamente. Pero sí que es cierto que en 2019 han salido muchísimos camuflajes nuevos en Black Ops 2. Camuflajes que son todos camuflajes hackeados, camuflajes a partir de, digámoslo así, trucos, ¿vale? Digámoslo así, para conseguir, para hacerlo necesitas hacer un truco o ver un vídeo en el modo cine.
Y pues hay un montón de los que son nuevos, y si queréis os puedo traer una recopilación un poco de todos los demás, porque la verdad es que están algunos que están bastante chulos, solamente que este me ha parecido muchísimo más destacable que los demás, y por eso lo traigo en este vídeo aparte. Luego aparte, ya sabéis que ahora dentro de nada sale la beta del nuevo Call of Duty, del Modern Warfare. Yo sinceramente la voy a jugar, haré algún que otro directo por aquí por el canal. Me gustaría que vosotros pues me apoyarais en esos directos y los vierais, porque yo creo que es un Call of Duty que promete bastante. Promete bastante y tiene bastante buena pinta. Yo no lo he probado todavía, no pude probar la alfa porque no estaba aquí, estaba en mi pueblo y no podía probarlo. Pero la beta sí que la voy a poder probar porque ya tengo un código, bueno, me tienen que mandar el código, pero bueno, que lo tengo ya, que vamos, que voy a poder jugarla. Y pues también, justo cuando se acabe la beta sale el último mapa de zombies de Treyarch, que es algo que me gustaría traeros al canal, porque la verdad es que yo juego todos los mapas de zombies, aunque no se he subido ninguno. El anterior, el de Alpha Omega, no lo pude traer porque justo me operaron de la boca y no podía hacer directo en esas condiciones, pero ahora mismo pues sí. Y la verdad es que sale, creo que el día 24, cuando se acabe la operación, creo que van a sacar ese día el mapa de zombies, así que me gustaría traerlo al canal, porque la verdad es que es un mapa que yo creo que es el último de la historia de LED, de la historia de Richtofen, Nikolai, Dempsey, Takeo, Ultimis, Primis, los Victis y todos esos, así que el Dr. Monty y toda esta vaina. Así que bueno, espero poder traeroslo, espero poder hacer directos también de ese mapa de zombies y que los podemos disfrutar aquí todos juntos en el canal. También aparte, pues lo que ya os he dicho, vídeos de Black Ops 2, hablando sobre los hackers, sobre los nuevos camuflajes. Ya os digo, tampoco se puede hacer mucho en Black Ops 2 porque está hackeadísimo, pero bueno, haré lo que pueda y os traeré el contenido que pueda, os traeré vuestra droga, porque el Black Ops 2 es vuestra puta droga. Y bueno, pues nada. Y chicos, tampoco, la verdad es que tampoco tengo mucho más que deciros. Espero que me apoyéis en esta vuelta al canal después de 8 meses sin subir vídeo. Tampoco esperéis que suba vídeos todos los días, porque eso no va a ser posible. Pero si veo que este vídeo tiene muy buena aceptación, antes de que llegue el siguiente fin de semana ya tendréis otro vídeo. Y el fin de semana pues tendréis un vídeo y un directo, ¿vale? Así que espero que, nada, nos veamos pronto. Espero que esto no sea un hasta dentro de 8 meses después, porque bueno, subí hace como un día, hace como 2 meses, pero eso realmente ni lo cuento, porque fue un vídeo explicando por qué no estaba subiendo vídeos. Realmente no era un contenido, digámoslo así, de Call of Duty, de Black Ops 2, que a vosotros os gusta. Así que nada, chicos, espero que os haya gustado. Ya os lo he dicho por ahí, tenéis lo del Ulocall por si no tenéis el camuflaje oro, la sugerencia, la descripción. También os voy a dejar mi Instagram también por la descripción, por si me queréis volver a seguir. La gente que me seguía y que me dejó de seguir porque básicamente tampoco subía nada a Instagram, también lo tenemos activo. Así que nada, os lo dejo todo por ahí por la descripción. Veis cómo ahora mismo cómo se está consiguiendo el camuflaje y cómo se básicamente se te pone en el arma y todo. Así que nada, chicos, nos vemos en la próxima. Espero que os haya gustado. Que lo compartáis si queréis más vídeos como este, básicamente con más camuflajes y más rollos así. Y nos vemos pronto, chicos. Adiós. Me siento rarísimo grabando, pero la hostia de raro me siento, tío. 8 meses sin grabar y de verdad es que casi que se me ha olvidado comentar. Madre mía, tío. A ver si le cojo el truquillo esto otra vez, porque menuda vaina. Thank you.